Bueno, bueno, hoy tenemos un partido de máximo interés que las aficiones llevan anticipando toda la semana, en vivo y en directo. No se lo pierdan. ¿Quién podrá hacerse con el triunfo? Habrá que quedarse a verlo. Saludos y bienvenidos a un nuevo encuentro. Menuda noche se ha quedado para disfrutar de un buen partido de fútbol. Al habla Miguel Ángel Román y junto a mí está DJ Mario, que lo sabe todo del fútbol. Aquí vamos con otro duelo de la Liga EA Sports. Por ahí está el Barça, que se enfrentará a Osasuna. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. Los azulgranas se quedan sin balón. Así saldrá el Barça. Entre palos estará Ter Stegen. El uruguayo Araujo estará en la defensa con Íñigo Martínez liderando la zaga. Frenkie de Jong será el metrónomo del equipo y estará junto a Gundogan a su lado. Y arriba, Robert Lewandowski acudirá a su habitual cita con el gol. Ya podemos confirmar la alineación de Osasuna. Sergio Herrera defenderá la portería. Catena estará desde el inicio en la defensa con David García en el eje de la zaga. Moncayola será el metrónomo del juego junto a Lucas Torró, que actuará como mediocentro. Y Budimir será la referencia arriba. Es una bestia cada vez que se acerca a la portería rival, Mario. Robert Lewandowski. Es un goleador nato. La defensa rival debe estar muy atenta porque como le regalen alguna ocasión, no la va a desaprovechar. Moy Gómez. Budimir. ¡Qué buen avance la puede tener! ¡Gol, gol, 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 gol! Así se empieza un partido. Ahí tenemos repetido ese uno contra uno. Tiene la sangre de hielo para levantar la cabeza ahí y colocarla fuera del alcance del guardameta. Se reanuda el partido. ¿Será capaz el Fútbol Club Barcelona de reaccionar a tiempo? Lewandowski. Acuda a la puerta 33. Los miembros de seguridad acaban de encontrar a su hija Julia. Le quita la pelota. Los culés cuentan con un tiro libre. Aleja ese balón del área. Rafinha. Frenkie de Jong. Al final, empate a punto de caramelo. Y lo salva. Gundogan puede marcar. ¿Para dónde categoría? El Fútbol Club Barcelona saca de córner para empatar. Centro que busca remate. No se complica. Recibe Rafinha para Joao Félix. Juega Lewandowski. Si la enchufa, empatan. Y el balón entró. ¡Gol del Barça!
pasa. Este empate va a cambiar la dinámica del partido. Eso está claro. La defensa no ha sabido poner freno a las diabluras de Lewandowski. Anda que se ha puesto nervioso. Mira, apunta y ejecuta con el interior para asegurar el gol. Grandioso. Empate a uno. Joao Félix sube con el esférico y saca el cuero. Moncayola. Interviene Chimi Ávila. Se hacen con la posesión. Podrían adelantarse. Le pegó con mucho corazón, pero con poca cabeza. Quizá debió sacrificar algo de potencia para intentar colocar mejor el disparo. Lewandowski. Joao Félix con espacio para maniobrar. Lewandowski al remate. Revienta la pelota. Intercepta pero no corta la jugada. Todo un baluarte defensivo. Para adentro. ¡Gol! Veamos de nuevo la repetición de ese gol. No creo que en el banquillo estén contentos con la actuación del equipo en esa jugada defensiva. Un poquito más de intensidad, chavales. Un poquito más de intensidad. Tras este tanto, 2-1. Aymar Oro. Ojo a esta galopada de Osasuna. Esta puede ser buena. Ha ido a por todas en la presión y le ha salido bien. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Así! De esta manera se responde a un gol en contra. Vuelven las tablas al marcador. La realización nos vuelve a pasar ese gol. Seguro que desde el banquillo han mandado a calentar a alguien, porque tremenda falta de contundencia en la defensa. Han sido incapaces de quitarse el peligro de encima. Empate a dos, que ruede el balón. Rafinha. Ilkay Gundogan. ¡Ojo que quiere hacer la jugada personal! ¡Se anima a chutar! ¡La para bien! La cuelga al punto de penalti. ¡Qué potencia la presión! Allí hay una ocasión. Juega Lewandowski. Pelota para Gundogan. ¡Lo tapa! Ha defendido con uñas y dientes. ¡Gol, gol, 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 gol! Esa media volea que ha hecho ha sido una pasada y desde una distancia tan corta era imparable.
sube el 3-2 al electrónico. Con el 11, Rafinha. Pero ¿dónde vas, hombre? Eso es amarilla mínima. Le sanciona con amarilla. Es justa, ¿eh? Si hubiera sido naranja, se la merecía también. Libre directo que busca remate en el área. Despejan el balón con contundencia. Sigan, sigan. Va con todo y roba el balón en zona peligrosa. Y pondrán el balón en juego con un tiro libre. Dos minutos de añadido. Hay que centrar ese balón. Balde aleja el balón de la acción. Con esto llegamos al intermedio aquí y solo quedan 45 minutos más por delante. La verdad es que lo ha hecho de maravilla en la primera parte. La afición estará encantada. No me sorprende esta derrota, pero creo que no está todo el pescado vendido.
todo en juego en la segunda parte. Veremos si consigue empatar Club Atlético Osasuna para darle nueva vida al encuentro. Rafinha. Juega Joao Omenino Félix. Balde. El Barça se acerca peligrosamente. Cabalga hacia la portería. Y es gol. Gol, 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 gol. Más fácil imposible. La realización nos muestra de nuevo el gol, como para fallarlo, ¿eh? La portería más sola que la una y solo bastaba con un toquecito. Con este llevamos 6 goles como 6 soles. 4-2. Rafinha. Mojica. Y pierde la pelota. Balde. Juega Joao Omenino Félix. Lewandowski. El Fútbol Club Barcelona adentrándose en campo rival. Despeja la bola. Osasuna tiene la banda a su disposición para generar peligro. Osasuna ataca de nuevo. Areso. Balón que acaba fuera tras ese desvío. Se produce el cambio. Veremos si le sale bien. Posesión para el equipo contrario. Pita la falta y veamos si se lleva la mano al bolsillo, porque podría ser expulsión. Me parece a mí que se le ha olvidado la amonestación anterior, porque no me explico que se haya arriesgado con esta segunda amarilla. Sí, yo creo que ha calculado mal. Se prepara un cambio en la banda. Se ha venido arriba y ha querido meterla desde ahí. Y creo que por eso le va a caer una buena bronca del resto del equipo. Saca el balón limpiamente, saque de esquina. Atención, mete un hombre de refresco el Barcelona. Sale del partido con el 22, Lundemar. Entrará en el terreno de juego con el 8, Pedri. La va a poner en el centro. Despejaron esa jugada desde la esquina. Regatea como si fuera sencillo. De Jong para recibir. Eso en la pachanga del barrio, ¿eh? Aquí no.
lucha por el balón. El Barça se acerca peligrosamente. Joao Félix se prepara. Nada, al final se hace con ella el portero sin problemas. Rafinha emprende el ataque. Pero corta la jugada, la pelota cambia de equipo. Será saque lateral para el Barça. Oriol Romeu. Podría ser gol. Bloquea la oportunidad. Ha ido con todo. Entrada dura. Vamos a ver si se echa la mano al bolsillo o no. Y decide enseñar tarjeta amarilla. No ha dudado ni un momento. Creo que está en lo cierto. Jimmy Ávila. El rival recupera el balón. Quieren llegar al área. Va a puerta. Lo tapa. Ha defendido con uñas y dientes. Vamos ya con el último cuarto de hora reglamentario. Rafinha la espera. ¡Ojo que ese balón está vivo! Parece que aquí va a acabar el peligro. David García. Están subiendo la intensidad. El equipo contrario se hace con el balón. Rubén Peña. Ojo a esta galopada de Osasuna. Tiene opciones de centro al área. ¿Para qué replegarse si puede robarla tan arriba? Esa parada de Ter Stegen ha sido un escándalo. Tiene mucho espacio Rafinha. Esto es una oportunidad clarísima. Qué inteligente cortando ese pase. Darko. Pase a Ávila. Cuidado porque la puede liar. Ahí tenían sus pocas opciones de remontar. Sí, esto está visto para sentencia. No van a poder remontar estos dos goles. Joao Félix. Así me gusta, apagando fuegos. Nos acercamos ya al final del partido, últimos dos minutos. Osasuna tiene la banda a su disposición para generar peligro. La cuelga buscando algún compañero. Con esa intervención acaba el peligro. Rafinha la pierde. Jimmy Ávila. Controla Rubén Peña. Tira portería. Termina un gran encuentro del Barça que ha logrado superar a su rival en este encuentro liguero. Han sido claramente superiores y esa ventaja de dos goles me parece hasta corta.
La mayor parte de los días es difícil parar a Rafinha, pero en días así es literalmente imposible. Se han mostrado en estado de gracia. Hoy no le ha dado un respiro a la defensa rival, no ha parado de apretar en todo el encuentro. Ha marcado dos goles y ha jugado un papel importantísimo en la victoria de su equipo.